Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos esos hermanos y amigos que sintonizan este programa Compasión por las Almas. Este es tu pastor, el hermano Miguel Correa, que hoy estamos, ¿verdad?, acompañado aquí de mi esposa, la hermana Clara Correa. Dios te también bendiga. Tenemos en este día nuestra hermana pastora Adela Hernández desde Chiapas, México. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos gozamos de una manera muy especial, ¿verdad?, de las ricas bendiciones que Dios nos ha dado en esta preciosa tarde o noche. Gloria al Señor, donde quiera que esté entrando el programa. Compasión por las Almas es de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Un programa con deseo, un programa con deseo de que las cadenas se rompan, un programa con deseo de que las vidas reciban liberación, que reciban la palabra de Dios, que reciban, gloria al Señor, el llamado en su vida personal. Así que en esta preciosa hora, gloria al Señor, voy a invitar a mi esposa, la hermana Clara Correa, para que ella dé lectura a un pasaje bíblico de la palabra, donde vamos a estar ministrando la palabra del Señor en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Quiero que estemos abriendo la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos propósitos especiales, así que pon tu copa boca arriba y vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el nombre de Jesús. Del verso 13 al verso 20. Así que estamos leyendo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, Señor. Gracias, vamos, Señor, orar por tu palabra, papá. Padre, gracias te damos, Señor, gracias, mío, por tu Jesús. Misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Damos, Padre, gracias por esta palabra que va a ser predicada, Jesús. Señor, amén, mío. Mira, aleluya, las vidas que están ahí sintonizando, aleluya, Señor, Santo, mío. Gloria. Que tú envíes un rema, un exceso de tu palabra, amén, Señor, Padre, mío. Que podamos, Santo, Señor, mío, Señor, llevar ese mensaje, ay, que tú, papá, quieres dar a las vidas en esta hora, Padre, aleluya, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? En esta preciosa hora estamos tratando de traer un tema muy especial. Un tema, gloria al Señor, por el cual nosotros queremos traer a las vidas, gloria al Señor, especialmente que entiendan que las vidas no quieren vivir hoy en día una santidad para el Señor. Hemos estado, ¿verdad?, en estos días estábamos en una vigilia y mientras ministrábamos la palabra, mientras hablábamos de otros tópicos, de otros temas, todo estaba bien hasta que se habló de la santidad. Y hay muchos pueblos que no quieren que se le hable de la santidad, de estar apartado. Dios nos llama a nosotros para apartarnos. Dios nos llama a nosotros para vivir una vida diferente en el Señor. Hoy en día es una tragedia lo que se está viviendo, porque todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es de Cristo. Todo el mundo ha aceptado a Cristo como Salvador. Pero no hay una doctrina, no hay una revelación, no hay una verdaderamente imagen de Cristo. No hay una verdaderamente imagen del Señor. Y aquí el apóstol Pedro
exhorta al llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid vuestro lomo, porque, hermano, hay que ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. La persona está cautivo, aún dentro de las iglesias, la persona está cautivo en el entendimiento. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice que sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Viene una gracia, viene una bendición cuando Cristo se manifieste. Cuando suene la trompeta, Cristo quiere levantar un pueblo donde lo va a llevar a una vida eterna, a una vida de santidad, una vida de amor, de paz completamente. Gloria. Pero si nosotros no estamos viviendo en esa vida de santidad, muchas personas van a quedar aquí sin el rapto en la iglesia, gloria al Señor. Dice, oiga esto, como hijos obedientes. Qué triste es que no se quiere obedecer. Qué triste es que no se quiere someter a la palabra de Dios. Dice, como hijos obedientes. Qué lindo cuando un hijo es obediente. Dice, no os conforméis a los deseos que antes. Si yo antes caminaba de una manera, yo no puedo caminar de esa manera como yo caminaba antes. Si yo antes hablaba de una manera, no puedo hablar de esa manera que yo hablaba antes. Si yo vestía de una manera como yo vestía antes, ahora no puedo venir al Evangelio a vestir de la misma manera que yo vestía antes. Usted no quiere verme a mí como yo vestía antes. Ay, santo. Usted no quiere imaginarse, gloria al Señor, de la manera que yo andaba antes, gloria al Señor, antes de venir al Señor. Dice aquí, oiga eso. No os conforméis a los deseos. Antes había unos deseos carnales. Antes había deseo de estar desnudo. Ahora en el verano, qué triste, qué tragedia es. Que tú no puedes identificar quién es el creyente. Tú no puedes identificar. Una persona me dijo a mí, pero pastor, y ni unos pantaloncitos cortos me puedo poner. Alaba. Digo, bueno, el que quiera andar desnudo, que ande desnudo. Gloria. La Biblia no dice de qué tamaño te ponga la falda. La Biblia no dice de qué tamaño te ponga el pantalón. La Biblia no dice de qué tamaño te lo ponga. Lo que te llama es a que viva una vida agradable delante de Dios. Aleluya. Y que no ande desnudo. Santo. Que no ande desnudo, gloria al Señor. Y el entendimiento mío es que si yo ando con un pantaloncito corto, yo ando parte de mi cuerpo desnudo. No estoy cubierto, gloria al Señor. Y más como sacerdote. Dice la Biblia que Dios nos llamó a nosotros a ser sacerdote. Real sacerdocio, gloria al Señor. Nación santa. Gloria. Pueblo adquirido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí, oiga esto. Cuando teníamos ignorancia, estábamos ignorantes. Sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda. Aquí es que viene la partecita donde muchas personas, pastoras, y doy gloria a Dios por estas hermanas que tenemos aquí con nosotros. Porque ellas han sido también testigos de lo que es que ser una vida santa, transformado. Mi esposa incluso, si algunos han visto estos programas y ven que mi esposa tiene la ceja fina, no es que ella se la saca, porque ella la perdió con las quimioterapias. Pero no es que ella se la saca, no es que se corta su pelo, no es que anda, gloria al Señor, mal vestida. Yo no ando mal vestido. Ese es el ejemplo. Y hoy, ay, pero este programa cambió de repente porque todo el tiempo nos están hablando de sanidad, de levantamiento. No, no. Es importante tú que ya aceptaste al Señor, que también entienda que si no vivimos una vida santa delante de Dios, nuestras almas se pueden perder, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí está mi esposa ahora mismo, que ella puede dar testimonio, gloria al Señor, de lo que es cambiar en el Señor. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que tú sepas que fue algo dramático en mi vida. Porque aquí donde yo estoy ahora parada como sierva, como pastora, pastor, fue fuerte en mi vida porque soy, para la gloria de Dios, una diseñadora de moda muy conocida en ciertas áreas. En Puerto Rico trabajé por casi 9 años, gloria a Dios, y diseñadora de moda de alta costura a nivel de belleza, instruyendo a mis hijas en el modelaje, instruyendo a mis hijas en el sistema del mostrar el mejor vestido, el mejor traje, la mejor falda, el mejor escote, bendito el nombre de Jesús. Yo, Dios me dio en su misericordia, me dio 2 hijas y yo quería explotar de ella todo lo que era la belleza física, a la misma vez que la moda y el diseño. Y de momento me encuentro con Jesucristo. Los trajes que yo hacía que enseñaban todo el busto, el Señor me dice, a mí la mujer tiene que andar con prudencia. Gloria. Yo digo, pastor, ¿cómo es esto? Entonces yo tengo que dejar mi vieja manera de vivir. Pero si el Señor me amó como yo era, pero Él me dice, ahora santifícate tú, porque Él quiere que yo ande como realeza, representando lo que es ahora el reino, hermanos. Ahora yo he visto como lo que es, como una princesa, como una reina del Señor. Porque el Señor quiere ponerme a mí en lugares estratégicos para representar su evangelio. Imagínese usted que yo vaya a su casa predicando este evangelio y toque su puerta. Y vaya con una falda muy cortita y con una blusa muy descotada y le diga, Cristo te ama. ¿Cómo usted absorbería esta palabra?
A diferencia que si iría donde usted y viviría vestida como estoy ahora para la gloria de Dios y por su misericordia que redarguye, yo le diría: Dios le bendiga, Cristo le ama, Cristo sana. Impacta, hermano, porque no es una persona común, pastor. No es una persona común que se está dirigiendo. Amén. Amén. Que oiga esto, qué lindo testimonio. Una diseñadora de moda que hacía vestido para ballet, para diferentes actividades, trabajó en televisión y conoce lo que es el ambiente de la costura, gloria al Señor. Amén. Pero cuando viene al Evangelio, Dios la mordea y tiene que abandonar su vana manera de pensar. Eso es así. Ahora cose, pero cose diferente. Amén, aleluya. Ahí usted puede entrar ahora mismo, cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? En www.parcielotv.com los días martes a las 10 de la mañana. Y usted va a ver a ella cuando está instruyendo de cómo una mujer debe vestir, de cómo una mujer, enseñando costura, pero para la mujer cristiana ahora. Amén. Porque la vana manera de vivir del hombre no es la misma en el Evangelio. Cuando no teníamos entendimiento, cuando andábamos sin pensamiento, no éramos sobrios. Una persona que no está en su juicio cabal anda desnudo en la calle. Una persona que no anda en su juicio cabal anda provocando, la mujer especialmente provocando a los hombres, y hombres provocando mujeres, alabado sea el nombre del Señor. Sí. Hermano, en esta preciosa hora, gloria al Señor, Dios quiere que tú vivas una vida santa para Dios. Hay unos falsos maestros, hay unos falsos pastores, gloria al Señor, que están instruyendo, mal instruidos a las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque no quieren perder el diezmo, no quieren perder el dinero, no quieren perder que la gente se le vaya, quieren tener personas amontonadas en las iglesias y no le enseñan lo que es verdaderamente un cambio total. Hubo una persona que quiso opacar a un pastor que estaba enseñando la sana doctrina y le dicen: no, pastor, pero déjeme decirle una cosa, Dios no le importa lo de afuera, Dios lo que le importa es lo de adentro. Y le dijo: bueno, usted sabe cómo el guineo, ¿qué es lo que usted se come, el guineo o la cáscara? El pastor dice: bueno, yo lo que me como es el guineo, yo boto la cáscara. Así mismo, el Señor no le importa la cáscara, lo que le importa es lo de adentro de uno. Pero vino la revelación del Espíritu Santo, le dice a él también: pero déjame preguntarte algo. Antes de tú comprar el guineo, ¿cómo tú te das cuenta que el guineo está bueno? ¿Por la cáscara o por el guineo? Dijo el bueno: por la cáscara. Así también es el cristiano. Por verlo nosotros por fuera primero, que sabemos verdaderamente si esa persona verdaderamente tiene un cambio en su vida. Aleluya. Si verdaderamente cómo está por dentro, porque lo refleja por fuera. Gloria. No tan solo en la ropa, en su mirada, en su hablar, es en su forma de caminar, en su forma de pensar. Se da uno verdaderamente que dentro de esa vida hay un cambio total en su vida. Sé sobrio, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Si somos hijos de Dios, me recuerdo que en la República Dominicana, en una ocasión yo fui al estadio Quisqueya, al estadio allí, y cuando estoy pasando mi ticket, el señor que está allí tomando los tickets me identificó y me dijo: tú pareces hijo de Rafael Correa. Yo le decía: ese es mi papá. Dios mío, pero qué idéntico. Él me pudo identificar porque yo me parezco demasiado a mi papá. Entonces, ¿cómo identifican que yo soy hijo de Cristo? Aleluya. ¿Cómo identifican que yo soy un hijo de Cristo? ¿Cómo Santo. Identifican? Tengo que parecerme a Cristo, como le hicieron a Pedro. Pedro, tú hablas como él, tú te pareces a él, tú caminas como él. No podía negarlo, Pedro, porque se parecía. Amén. Pastor Adela, ¿qué usted opina de este tema? Este tema es conflictivo, ¿verdad? Pero es un tema, gloria al Señor. Y la pastora Adela, que en México ya es pastora, imagínense, pastoreando hombres que a veces no quieren someterse, pastor. Ay, ay, ay. Realmente estamos viviendo en un sistema muy difícil, en donde las costumbres están hasta llegando incluso a las iglesias. Y el enemigo se está infiltrando en la iglesia de Cristo. Poniendo ciertas, quiero leerle este pasaje de Judas, su capítulo 1, verso 3, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje. Ay.